Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Clasificando. Ya saludo a toda la gente que se está metiendo, que comienza a entrar en Clasificando para disfrutar y acompañarnos en este jueves. Los saludo al señor Tomás Harpe, que está en el inicio del programa. Corre Agustín Canapino el fin de semana. Bueno, también para hablar, por supuesto, de Fórmula 1 y todo lo que viene. Vamos a estar hablando también de Rally Federal, vamos a estar hablando de TC. Bueno, lo de siempre, ¿no? Atentos a todo esto que vaya pasando a lo largo del programa. ¿Va a correr, no va a correr Canapino en el TC en Buenos Aires? La gente lo sigue preguntando. Sé que hay gente muy importante del ACTC. En la gestión hay contratos con Juncos, con la Indy. La Indy no quiere que sus pilotos corran en otras categorías. Bueno, se está trabajando para eso. Después lo vamos a hablar. Flaco querido, ¿cómo estás? Hola Juancito, a vos, a la audiencia y a todos los que nos están viendo por YouTube también, por supuesto, un fuerte abrazo, bien, muy bien, por suerte. Y respecto a lo que decías recién, bueno, un poco te lo anticipaba el otro día, ¿no? Los contratos con Juncos, yo si fuera Juncos lo ato a la cama con una cadena y no lo dejo correr. O sea, a ver, Claro. hay mucha plata en juego. Una vez yo estuve en las 500 de Daytona y Sí. estaba viendo la técnica, estaba acreditado. Y estaba viendo la parte técnica y todo eso, y me llamó la atención lo estrictos que eran en absolutamente todo. Entonces Claro. hablé con uno de los oficiales ahí, le digo, dígame, ¿por qué esto es tan estricto? Cada vez que los autos salen de la pista, hacen un chequeo realmente hasta con rayos láser. Claro. Me dijo, se lo voy a decir muy fácil, me dijo, acá hay mucha plata en juego. Claro, Pero claro. traslado al hecho de Canapino para que venga a correr el TC, que por supuesto sería un boom para la categoría, que de repente Agustín venga a correr a Buenos Aires, no te digo para la carrera de agosto, pero por ahí alguna de las que están más cerca de fin de año, después de que termine el campeonato del IndyCar el 10 de septiembre. Pero ¿y si se tuerce una uña? Claro. Fíjate Aparte lo que se le está pasó. a ver, se están Fíjate jugando lo que le cosas. pasó a Fontana cuando Sí. tenía el precontrato firmado con Sauber. Me lo contó Norberto esto, ¿eh? Tenía el precontrato firmado con Sauber y Sauber no quería que él vaya a correr a Macao. Fue a correr a Exacto. Macao y volvió con esa lesión en la columna, en el cuello, Y ya no fue el mismo. y chau contrato de Fórmula 1. O sea, Sí, estamos hablando de tal un cual. automovilismo hiperprofesional, donde esto está muy lindo, es muy folclórico, nos gustará a todos, porque yo también lo quiero ver. Pero me parece que hay que darle prioridades a las cosas y la prioridad para él en este momento está en los Estados Unidos, en el IndyCar, en terminar este campeonato 2023 y conseguir una butaca para el 2024. Pero para eso tiene que ser 100% profesional como lo está haciendo ahora, aún después de terminada la temporada. Por lo menos lo pongo en mi boca y lo digo yo como opinión propia. Seguro, no, no, o sea, a ver, lo que estamos diciendo es opinión, ¿no? Sí, lo que les cuento ahora es netamente informativo, o sea, ¿qué te dice el reglamento del TC? Que para vos poder correr en las carreras de la Copa de Oro, tenés que haber corrido, aunque sea mínimo, una carrera en la etapa regular. O sea, por eso la intención. Si no, después hay que hacer una excepción y demás, como se hizo en su momento con el Guri Martínez, ¿se acuerdan? Cuando se hizo la despedida en Paraná, habría que hacer lo mismo. Por eso lo ideal es para el TC, más allá de que si llega a correr Agustín en Buenos Aires, explota el autódromo. Desde lo deportivo es un tema menos. Es decir, bueno, corre en Buenos Aires. Corre una de la etapa regular y ya puede correr las carreras de la etapa de la Copa de Oro, ¿no? Por más que después no sume y demás, entra dentro del reglamento. Ahora, desde Estados Unidos también hay contratos que cumplir y por eso es todo lo que se está gestionando. Después, lo que vos decís, flaco, ¿no? Y si se tuerce una uña, y hay cosas importantes también, porque la Indy. Vos me lo comentabas recién en privado, ¿no? A fin de año otorga un premio muy importante a aquellos que terminen dentro de los 24, ¿no? 22. 22. Bueno, hay que sumar para eso. El tema es así. Te lo adelanto antes de hablar de lo que vamos a hablar de Canapino. No IndyCar, sino el gobierno americano le da a la IndyCar un premio de $1.000.000 por cada auto no piloto
que estén en los primeros 22 puestos del campeonato. Que Sí. después las escuderías o los equipos, en este caso el Junco Solinger Racing, lo van cobrando prorrateado durante el año. Independientemente de quién sea el piloto, supongamos que mañana Canapino se agarra una gripe y no puede correr y el auto lo corre Juan Siciliano y Sí. suma para los puntos del auto. El auto tiene que estar entre los primeros 22 del campeonato. Hoy Agustín está 24 en el campeonato, a 6 puntos del 22, y los resultados de estas últimas carreras no le dieron muchos puntos, con lo cual, bueno, habrá que ver, si bien faltan nada más que 2 meses para que termine el campeonato el 10 de septiembre, hay 6 fechas todavía, con lo Claro. cual hay para sumar y tiene de todo tipo de circuitos que si querés en un rato te puedo contar. Pero lo importante es que obviamente para el Junco Solinger Racing, tener $1.000.000 más en el presupuesto del año 2024 le ayuda y obviamente también ayuda a la ecuación Canapino-Junco Solinger Racing para el año que viene. Con lo Claro. cual, bueno, habrá que ir paso a paso. Faltan 6 carreras, todas muy lindas. Y después, más adelante, si querés, te puedo dar los horarios del fin de semana y qué es lo que falta en el campeonato. Bueno, en un ratito lo vamos a saludar a Maurito García, que ahí está. Mauro, si podés poner el celular en forma horizontal y así salís en pantalla completa y ya en un rato estoy hablando con vos. Flaco, bueno, contame de lo que viene, ¿no? Horarios para el fin de semana, corre hablando de Canapino, corre Agustín este fin de semana, háblame de horarios, hoy se hizo el reconocimiento del circuito, se hicieron un montón de actividades previo a lo que va a ser el inicio del fin de semana, bueno, ¿y qué le queda a Canapino para correr este año? Son 85 vueltas el próximo fin de semana para completar 151 millas en este circuito que tiene casi 1.800.000. La actividad empieza mañana a las 4 de la tarde con el primer entrenamiento, continúa el domingo a las 11:35 de la mañana con el segundo entrenamiento, mientras que a las 4 menos 10 de la tarde va a ser la clasificación como siempre en dos grupos y después los 12 más rápidos irán a una clasificación para sacar los 6 más rápidos y de ahí ir a buscar la pole. El domingo a las 11 y cuarto de la mañana va a haber el famoso tanques llenos para que a las 4 y media de la tarde tengamos la carrera, como te dije, a 85 vueltas y donde, bueno, Agustín saldrá a buscar puntos. Nuevamente un circuito callejero donde hasta aquí le ha ido muy bien. Esperemos que siga siendo el mismo tópico el próximo fin de semana. Y donde la puesta a punto seguramente va a ser muy importante, porque como siempre, estos circuitos callejeros con el piso tan desparejo y con los paredones tan cerca, hay muchas cosas que pueden pasar. En Bueno, cuanto. No, sí, dale. en cuanto al lo que sigue del campeonato, te puedo contar que, como te dije, el campeonato termina el 10 de septiembre en Laguna Seca, un circuito que, bueno, todos por distintas razones conocemos mucho. Pero después de este fin de semana del 18 de julio, va a tener continuidad el 22 y el 23 de julio en ese pequeño óvalo al que Agustín ya fue a probar hace 2 o 3 semanas, un óvalo donde el tiempo de vuelta está en el orden de los 18 segundos, así que imagínate lo chiquito que es, son 800, 0,8 millas. Claro. Serán 2 carreras, va a ser un fin de semana de doble fecha, una el sábado, otra el domingo. Después van a correr el 6 de agosto en Nashville, que es muy conocido primero por su música y las guitarras, pero aparte del circuito, y ustedes lo van a ver cuando lo vean por televisión, pasan por arriba de un puente que pasa por arriba de un río, o sea, un puente muy, muy largo, y pasan de Sí. ida y de vuelta. En un momento, yo recuerdo haber visto carreras en años anteriores, en un momento están los últimos yendo hacia un lado y los primeros ya vienen por el otro y se cruzan en el medio del puente. Es realmente espectacular, también un circuito callejero muy, muy angosto. Eso es el 6 de agosto. El 12 de agosto, la semana siguiente, van nuevamente a Indy a correr en el circuito donde corrieron la semana previa a las 500 millas, o sea, el Road Course de Indianápolis. El 27 de agosto van a lo que va a ser el último óvalo de este año, que es en San Luis. Es un óvalo, para que lo entiendas bien, es un óvalo con forma de huevo. Y Ah. tiene la gran dificultad que las curvas son todas con peralte distinto. O sea, la 1 y 2 tienen un peralte determinado y la 3 y 4 tienen un peralte pa más parecido a lo que es Phoenix, por ejemplo. Con lo cual, complicadita la cosa. Pero
insisto, este año tendrá que hacer kilómetros y va a tener que seguir haciendo las actuaciones que hizo hasta ahora. El 3 de septiembre, o sea, la semana siguiente después de San Luis, van a correr en Portland, un circuito realmente muy complicado también, pero que es autódromo propiamente dicho, ya no hay más callejeros. Para una semana después, o sea, las últimas tres carreras son 27 de agosto, 3 de septiembre, 10 de septiembre, o sea, una atrás de la otra. El 10 de septiembre terminar en California, ya irse de los lugares donde están corriendo, porque ya empieza a hacer frío en los Estados Unidos en septiembre. Allá empieza el otoño, cuando acá empieza la primavera, y van a correr en el circuito de Laguna Seca, un circuito en donde habitualmente se dan muy buenas carreras, un circuito realmente espectacular que ha recibido no solamente IndyCar, sino también al MotoGP, a las carreras de GT, de IMSA y demás, y un circuito que para nosotros, los que estamos en el Río de la Plata, es tristemente famoso porque en ese circuito tuvo su accidente fatal el Gonchi Rodríguez probando precisamente un IndyCar hace, no sé, 25 años. Sí, tal cual. Flaco, bueno, campeonato. ¿Cómo está Agustín? Vos recién decías, está 6, 7 puntos de los 22 mejores. Bueno, Claro, el tema es así. Tiene que entrar, sí. por supuesto, cuanto mejor sea su posición en el campeonato, mejor va a ser para él y mejor va a ser para el Juncos por los premios que van a cobrar a fin de año. Pero Claro. independientemente de eso, hay un premio de $1.000.000 para los primeros 22 del campeonato. Corren 27, con lo cual va a haber 5 que no lo van a cobrar ese premio. Sería Ajá. importante que Agustín, además de estar corriendo por ser el novato del año, que en este momento está segundo a 20 puntos más o menos de quien viene primero, lo importante aquí es tratar de estar dentro de los 22 que el año que viene van a cobrar prorrateándose durante todo el año ese $1.000.000, que, insisto, para cualquier equipo no deja de ser un número importante. Para algunos más, para otros menos. O sea, por ejemplo, para vos y para mí, para hacer clasificando, si nos dan un palito verde, hacemos un desastre. Claro, olvídate. Y por ahí Juncos compra un camión nuevo o dos chasis, no lo sé. Claro. Flaco, lo que quieras agregar. Nada, es un gusto como siempre compartir clasificando, viendo y escuchando y hablando. Bueno, la semana que viene vamos a ver si podemos hablar con Pronelo. Andaba ahí rateando un poquito, pero bueno, el Guaira está en Inglaterra, ha sido exhibido. Ha sido elogiado, ha sido expuesto a distintas pruebas aerodinámicas y bueno, nada, para nosotros no deja de ser un orgullo, flaco, ¿no? Sí, aparte en el Festival de la Velocidad de Goodwood, que se lleva a En cabo en Goodwood. estos días, y esta es la edición número 30, la estuve viendo hoy por YouTube, si alguien tiene la posibilidad de buscarlo, que busque Goodwood, porque van a ver unos autos espectaculares haciendo la famosa subida, donde el propio Lord, dueño de todas esas tierras, hoy se dio el gusto de manejar un Aston Martin del año 1955 que ganó precisamente en Le Mans. Van a exhibir el Huayra ahí también. Es decir, hoy yo, por ejemplo, he visto un Mercedes-Benz del año 1903 hacer todo ese recorrido y cuando le tomaron el tiempo, el tipo hizo 80 millas de velocidad, un auto de 60 HP del año Tremendo. 1903. Después hay Fórmula 1, superturismos, de todo y por supuesto va a estar el Huayra también haciendo ese recorrido para el público y por supuesto luciendo lo que hizo Heriberto ya hace prácticamente 50 años, un auto absolutamente adelantado en su época, el primer auto que tuvo efecto suelo, sin que él por ahí lo pudiera desarrollar y saber, pero en definitiva lo tuvo. Exactamente. Flaco, gracias, ¿eh? Te mando un Un abrazo grande. fuerte abrazo. Abrazo muy grande. Bueno, ya vengo con Maurito García, que se está peleando con la cámara, que no logramos que ponga el teléfono como corresponde. Tiene que habilitar el giro y no le sale. Ahí está. Bueno, dale, vendemos y voy con Mauro García, dale. Vial Jaime, movimiento de suelo y hormigón elaborado. Transportes Veraldi, de Wilde al país. Cargas en general. Transportes Veraldi, apoyando a su piloto, Cristian Veraldi. Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Este año más que nunca, asegura tus vacaciones. Asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros. Lanchas, veleros, yates, cruceros y motos de agua. Cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas. Incendio total o parcial,
y rotura de hélice. Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros. 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación. Vialja. Señor Mauro García, hablamos de turismo nacional. Se agrandó el taller. Digo, no, el taller es el mismo, pero hay más autos dentro del Mauro García Competición de Turismo Nacional. ¿Qué haces, Maurito? ¿Qué haces, Juan? Y buenas noches. Sí, se achicó el taller. La verdad, claro, que hemos adquirido un auto que le trae nostalgia a Leo, porque es el que él salió campeón en el 2018, cuando corría para el equipo de Cheta, así que tuvimos la suerte de que Leo nos confirme que Thiago quería correr en el Turismo Nacional el año que viene, y ya estamos proyectando un poco eso. Está bien, bueno, es el Honda, decías vos, que corrió el Tanito Pernía, ¿en qué año? Creo que corrió, no sé, anteriormente, pero en el 2018 salió campeón. Está bien. Bueno, y ese lo va a correr ahora Thiago Pernía, que ingresa a la clase 3 del TN y que va a ser atendido por ustedes. Es la idea, sí, es lo que hablamos, así que la idea es que vaya haciendo algunas pruebas, que vayamos conociendo nosotros también el auto, que va a ser muy importante, porque bueno, es un auto nuevo para nosotros en lo que respecta a otros vicios, a otra, no sé, generación de auto, a lo que tenemos. Así que nada, iremos conociéndolo. Creemos que tiene un buen potencial, obviamente. Ya lo ha demostrado en otros momentos, así que no tiene por qué ahora ser un problema para nosotros. Mauro, ¿con motores de quién va a ir ese Honda? ¿Quién lo va a motorizar? Mirá, por una cuestión de comodidad y de que la confianza que les tengo y demás, vamos a hacer atendido por los hermanos Rivas, ya lo habíamos hablado antes de comprar el auto, porque para nosotros es un problema menos, primero que por la distancia, por la logística, ya que nos está proveyendo los motores del Focus, y lo principal por cómo trabajan, para mí me dan una tranquilidad bárbara. Está muy bien, sí, bueno, ¿cuánto hace que vienen trabajando juntos? Hace mucho, ¿no? Con ellos nosotros empezamos desde el 2021, con Leo. Cuando se subió cuando vino Leo al equipo, empezamos a trabajar con Riva. Che, bueno, Mauro, ¿qué análisis? Bueno, pues esto ya está confirmado, ¿no? Ya el auto está en el taller No empezamos a trabajar mucho, nada hicimos, porque hoy tenemos otra prioridad. Lo que se habló, así que ya te digo, como es un proyecto para el año que viene, lo encaramos con tiempo para hacer las cosas como nos gusta a nosotros, y hay que hacer una pasadita en limpio, muchas cosas, actualizarlas o cambiarlas para estar tranquilo de la performance y de que el auto no se pare y esas cosas, así que vamos a ir acomodándolo, pero bueno, hoy el proyecto está en marcha. Bueno, ¿qué análisis se viene haciendo de este año, tanto con Pernía como con Castellano? Bueno, venimos bien. Con Leo estamos segundo en el campeonato. Venimos cumpliendo los objetivos que nos planteamos carrera a carrera. Lidiando un poco con los kilos, y nos hemos caído un poquito con Jonathan. Hoy estuve hasta recién hablando con Oscar Castellano, intercambiando ideas, porque la verdad que para mí, ya te digo, es siempre un libro abierto, pero hay que, cuando pasan estas cosas, hay que poner la cabeza en remojo, la mente abierta y fría, y evaluar qué pasó en cada fecha, porque hemos tenido algunos problemas, propio, ajeno, lo que quiera, pero evaluar tranquilo y tratar de volver a tener el auto que tuvimos las primeras fechas, cuando ganamos desde que salimos campeón hasta que ganamos Paraná, o anteriormente el año pasado teníamos un auto que iba muy bien, y nos hemos caído nosotros, no es que los demás hayan mejorado tanto, sino que
hemos probado cosas, hemos tenido ciertos episodios en algunas carreras, incluso hasta con el motor que vino perdiendo rendimiento y hoy creo que esto ya está solucionado, así que bueno, creemos que en San Nicolás vamos a volver a tomar por el buen camino con el auto de Jonathan. Bueno, se sigue hablando, hablan con la categoría, este tema de los kilos, entiendo que desde la categoría se quiere hacer lo mejor para darle el mejor espectáculo al público. El Tanito puso un tuit hablando respecto de esto, apelando a que él quiere que sea que el espíritu deportivo no se pierda. ¿Qué podés contarnos de todo esto? ¿Qué dice el Tanito? ¿Hablaste con él sobre ese tuit? ¿Se sigue hablando con la categoría? Obviamente que vi el tuit que puso porque me lo enviaron. No hablé con Leo para nada, no sé a qué se refería con eso que puso, o a qué categoría, o a qué deporte, o a qué. Obviamente que estaba hablando del automovilismo, ¿no? Pero no sé por qué ni por quién lo puso. En la categoría se habla y se habla en todos lados, obviamente, pero no es un tema que se vaya a solucionar para este año, sino que si hay algún cambio va a ser para el año próximo. Cada uno tiene su forma de verlo, cada uno tiene su propuesta. Ojalá que para el año que viene en la categoría, qué sé yo, haga una encuesta con los equipos y que tomen otra determinación, porque bueno, creo que no es la más linda para nadie esta. Exactamente, exactamente. Bueno, Mauro, con mucho laburo entonces, ahora sumado Thiago al equipo y esperar San Nicolás. Estuvieron probando con Castellano en San Nicolás, que creo que fue previo a Concepción, ¿no? Sí, estuvimos probando, sacamos muchas cosas en claro, pero bueno, vamos ahora a probar de vuelta en la semana previa a la carrera. Tenemos organizado de probar el miércoles con Leo y el jueves con Jonathan, previo a la carrera, esa misma semana, así que estamos preparando muchos elementos para ver si podemos pegar un saltito con los dos autos. Dale, Mauro, te mando un abrazo grande y gracias por estar en clasificando, ¿eh? Gracias, Juani. Un saludo a vos, a toda la gente de Pergamino que siempre acompaña. Dale, Mauro García, el máximo responsable del MGC Competición. Pausa y ya venimos con Zonales y Rally Federal y mucha más información. Agrícola Noroeste, líder en venta de maquinarias agrícolas. Años de trayectoria junto al campo. Una excelente atención y destacado servicio postventa. Consulta con nuestros vendedores por tu implemento cero kilómetro. Agrícola Noroeste SRL ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder Case IH en Colón. Acércate a conocer nuestros nuevos productos y servicios en sucursales Tandil, en Colón, Buenos Aires, Ruta Nacional número 8, kilómetro 274, y en Ferré, Avenida 9 de Julio 62. Seguinos en Facebook, Twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar. AgroSprite, Main Sponsor, Squadra Canapino. Calidad, servicios y tecnología nos unen. AgroSpray, líder en pulverizaciones. Bien acompañados, llegamos más lejos. AgroSpray, sponsor oficial Rusmed Team. AgroSpray.com.ar. AgroSpray.com.ar. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina, Cummins Motors en Pergamino, ruta 8, kilómetro 224-500. Teléfono 02477-433286. Email cummotors@cummotors.com. Somos SR Fertilizadoras, con más de 25 años de trayectoria en el mercado. Contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país. Por eso, 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen. Somos la mejor opción para nutrir tu suelo. Elegí vos también una SR. Encontranos en redes sociales como SR Fertilizadora. Bueno, continuamos con más clasificando, gracias a la enorme cantidad de gente que ha visto la nota del Chueco Romero, la primera parte. Gracias, está en el canal de YouTube, anoche fue el estreno, creo que algo de 5.000 personas ya y contando la han visto, así que
Nada, el que no tuvo la posibilidad de verlo, que lo haga, porque realmente estaba muy, pero muy buena. Dice chingona Paul, fue la primera en entrar. José González, lo saludo. Dice hola Juan, buenas noches. Excelente primera parte del Chueco Romero. A Gabriel Arcos, le mando un saludo muy grande. Dice hola, buenas noches. ¿Quién más está? El amigo MacDog. Obvio, como todas las noches, Luis María Emiliosi, nos saluda a mí, bueno, al flaco Jarpe, Ignacio Breto, Juan, decile a Jarpe que se apoye, que se explaye sobre el Camry del Makin Parts. No le gustó la imagen del Camry, pero bueno, auto lindo es el que anda, diría, creo que el flaco lo decía, ¿no? MacDog dice Norberto se quedó sin Fórmula 1, exactamente. Por eso que decía el flaco. CPR Parada dice: le llena el autódromo el Titán. Y sí, claro que sí. Si bien olvídate, sería una explosión. Lautarito Pérez, buenas noches, gente fierrera. Hola, Lautaro querido. Bueno, a todos los que están enganchados en el chat en vivo de clasificando, bueno, disfrutando. A Nacho R85, ¿alguien sabe algo del paradero del Chueco Romero? Y sí, anoche habló el Chueco Romero. El Chueco vive en Olavarría, tiene un camión, labura de eso, es transportista el Chueco. Ahora lo contó todo, pasá y mirá el. Ahí está, muy linda nota. Dice, pasá y mira, pasá, te digo, te recomiendo y mírala. Muy linda nota, la vio. Una hinchada más dice buenas noches y gran programa. Saludos desde Rafael Calzada, familia Merlo. Gracias, amigos. Gracias a todos los que están del otro lado escuchando. Los saludo a Facundo Siciliano. Hablamos de Zonales. Facu, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches para vos, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos a esta sección del programa y déjame comentarte que la fecha de Varadero de este fin de semana, del 15 y 16, se suspendió por cuestiones climáticas y se pasará para el próximo fin de semana, es decir, para la fecha del 22 y 23. Y los pilotos nos cuentan cómo se preparan para esa fecha. Hola Facundo, buenas noches, saludos a la audiencia. Sí, la verdad que sí, nos quedamos con, quien dice, con esas ganas de poder disputar la sexta fecha en Varadero. Bueno, la verdad que el clima, como todos saben, no jugó una mala pasada, estuvo 3, 4 días lloviendo y bueno, por ahí la gente de Varadero se merece que tengamos un buen espectáculo y que se arrime gente a ver las carreras y bueno, la verdad que fue una decisión muy acertada. Pero siempre queda con esa cosa de que tenía muchas ganas de, hacía un mes capaz, un mes y moneda, estar parado y con muchas ganas de estar corriendo, haciendo la carrera, ¿no? Y bueno, la verdad que habíamos mejorado un pelín el motor, Tato Iglesias estuvo trabajando ahí, la verdad que mejoró un cachito y Iglesias, bueno, Ezequiel Iglesias y con Mati Obrador estuvieron revisando todo lo que estructura, todo lo que es chasis, que hay tiempo y para que nada, estuvimos cambiando unos elementos que ya tenían sus años, así que nada, pensando en que el otro fin de podamos hacer la carrera tranquilo y que salga un buen fin de semana, más que nada por el clima y bueno, esperando con mucha ansia de estar disputando la última fecha de la etapa regular, que bien nos tiene ahí arriba. Tercero y con muchas chances de poder quedarnos con la etapa regular, ganarla, que es lo que vamos a apuntar. Tenemos un gran potencial y tengo mucha fe que vamos a andar bien y vamos a andar peleando, si Dios quiere, la punta y ver si podemos quedarnos en la etapa regular. Bueno, si no se puede ganarla, que estemos entre los 2-3 para poder tener esos puntitos que nos otorga la etapa regular en los 3 primeros. Y nada, y pensar en arrancar con el pie derecho en el playoff y que realmente ahí arranca el campeonato, que nosotros tenemos playoff, que son las últimas 4 fechas. Así que nada, pensando en positivo y pensando en que por ahí vamos a ir a girar, a mover un poquito las manos con los karting, a ver si llegamos un poco más blando. Y la verdad que, bueno, esperando el fin de semana la sexta fecha, ¿no? La verdad, te mando un abrazo. Saludos ahí a la audiencia y ojalá que nos estemos viendo el fin de semana próximo en Baradero.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sabor amargo por la suspensión de la carrera que justo íbamos a estar de local. Sabor amargo, el pronóstico nos jugó una mala pasada, si bien hoy realmente amaneció feo y durante la tarde se puso lindo, pero bueno, las condiciones del circuito no son las mejores como para hacer la carrera. Vamos a renegar mucho en lo que es el previo, hay mucho barro, la pista lo mismo, así que bueno, tenemos una semana más como para seguir trabajando en todos los autos que están en el taller, nos viene de 10, así que un poco amargo por ese lado y contento por el otro para poder terminar bien como uno quiere los autos. Así que bueno, vamos a estar esperando ansioso el fin de semana que viene que va a dar el pronóstico, da lindo, así que vamos a tratar de pasar un fin de semana entre amigos y disfrutando de lo que nos gusta, que son los autocarreras. Así que bueno, nos estamos viendo el fin de semana que viene acá en Varadero, que se va a dar un lindo espectáculo en todas las clases. Es un circuito que le gusta a los pilotos y es divertido y trae mucho espectáculo. Así que bueno, esperemos que se dé todo redondito. Hola Facu, buenas tardes. Buenas tardes también para todos los oyentes. Bueno, acá estamos un poco amargados por la suspensión de la carrera, que iba a tener lugar este fin de semana en Varadero, pero bueno, entendemos también la federación y bueno, también la gente del circuito que era lo correcto por la cantidad de agua que cayó esta semana, así que nada. Contento de que, bueno, dentro de todo tomaron la decisión rápido y bueno, nos dejaron, por lo que parece, una semana más, la postergaron, así que nada, en nuestra parte ya teníamos todo el auto preparado. Ale Subías en Arrecife ya todo el auto repasado, Leo Coma en los motores también. Así que bueno, habrá que seguir esperando, seguir juntando ganas. Muchas ganas de subirnos al auto, pero bueno, esto es así. Si Dios quiere, la semana que viene iremos a Varadero en busca de andar bien, de obtener un buen resultado y bueno, tratar de empezar a descontar un poco de puntos en el campeonato, que luego en la última fecha en Colón, nada, quedamos, no tuvimos un buen resultado y bueno, Potolo se cortó un poco en la punta del campeonato, así que nada, la idea es ir, tener un buen papel y descontar algunos puntitos para que no se siga escapando. Déjame agradecerle también a bueno, toda la gente que nos apoya, a mis amigos, mi familia, la gente que va a las comidas que hacemos. Como se sabe, una situación muy difícil en el país y bueno, se complica mucho juntar el presupuesto para todas las carreras, pero bueno, tenemos un gran grupo de gente que nos apoya atrás, a mi hermano y a mí, así que nada, agradecerles a ellos que gracias a ellos estamos presentes durante este año y si Dios quiere lo vamos a estar hasta fin de año. Así que nada, de parte de los hermanos Langan, los Pirus, como quien dice, un saludo para todos. Hola, buenas tardes a la gente clasificando, a toda la audiencia. Bueno, lamentablemente tenemos que esperar una semanita más. La verdad que la lluvia caída en estos días ha sido mucho y bueno, Varadero tuvo que suspender lamentablemente la fecha. Así que esperar una semana más. Habíamos trabajado mucho en el auto, un service completo en motor, en frenos, todo. La verdad que hemos trabajado mucho. Pero bueno, las cosas son así, hay que esperar y tratar de encarar la mitad del año que nos falta. La verdad que venimos muy bien en cuanto a los resultados, así que bueno, agradecerle como siempre a Bruno Santoro, a Rodolfo Di Meglio, a todos los chicos del taller que trabajan de manera impecable, así que esperar una semana más y seguir en la lucha del campeonato. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo pronto.
Bien, Juan, esto fue todo por esta semana. Esperamos la próxima fecha en Varadero para poder traerte toda la información correspondiente. Un abrazo para vos y para todos nuestros oyentes. Nos estaremos reencontrando la semana que viene. Gracias, Facu. Bueno, vendemos y ya charlo un poco también con la gente. Dice Ernesto Durlingham, bueno, estaban hablando respecto de, porque, ¿qué dice? A ver, un hinchado dice, buenas noches, gran programa, saludos de Rafael Calzada. Dice Ernesto Durlingham, le contesta Luis, dice, son pocos los que se animan a hablar como Pedersoli. Tenemos que hablar con Pedersoli, a ver si nos da bolilla para ir a grabar al taller. Hace un año atrás hacíamos una nota en la radio y fue tremenda. Dice, pero los que todavía están en la categoría, si hablan, se quedan sin laburo, como dijo Cristian Ávila. Luis María Melosi, dice, el Chueco no habla por respeto a Emilio. Claro, le saludo a José González. Juan, tenés que hacerle varios videos a Harpe. Lo vamos a tener más seguido al flaco, ¿eh? Bueno, vendemos, ya venimos. Embrague Guzmán Multidiscos, líder en categorías nacionales y zonales, desde Morón, Buenos Aires. Equipamientos Braco, la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pickups, presenta su nueva tapa rígida P-Top 3 paños, disponible para todas las pickups. Braco, sucursales en todo el país. www.braco.com.ar, WhatsApp 2473-405-386. Marfer Autopartes Eléctricas, de Marcelo Fernández. Contamos con las marcas líderes en el mercado. Filtros Vega, kits de distribución, bombas de agua y correas SKF. Baterías Moura y filtros MAN. Alsina 839 Pergamino. Teléfono 02477-421233. Marfer Autopartes Eléctricas. Clasificando, hoy se presentó el Rally de Pergamino, en un ratito lo vamos a estar escuchando a la Goa. Está José Martínez en línea para contarnos un poquito más. José, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, joven? ¿Cómo te va? Buenas noches. Para vos como para toda la audiencia. Bueno, preparando todo para el fin de semana, Pergamino de fiesta con el Rally Federal. Exactamente, sí. Vamos a estar el fin de semana que viene, el 21, 22, 23. Se va a estar, como lo dijimos, lo venimos reiterando en otras audiencias. Se va a estar corriendo el Rally Federal de acá en la cuarta fecha, de acá en la ciudad de Pergamino. Bueno, en líneas generales, se está trabajando, se viene trabajando en equipo con todo el grupo de pilotos, navegantes, gente de la municipalidad, lo venimos haciendo año tras año para que el rally de Pergamino sea una verdadera fiesta, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, ¿cómo están las clases en cuanto a los campeonatos? Porque llegan ajustados y vienen autos que quizá no lo estaban haciendo, que no estaban corriendo, pero que se suman. Sí, en realidad son clases que vienen medias parejas, nosotros no somos como a nivel nacional, ¿no es cierto?, donde se llevan muchas fechas disputadas y algo por el estilo. Acá se va a cumplir la cuarta fecha recién del calendario, no nos tenemos que olvidar que somos una categoría zonal, y bueno, la parte económica es la que manda en estos casos, ¿no es cierto? Y hoy por hoy, viste, a ver, ¿cómo puedo explicar? Las localidades, tanto lo que es las municipalidades, no cuentan con los presupuestos necesarios para poder hacer una carrera. Y hoy la parte económica es fundamental en estos casos para poder hacer la misma, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, rampa de salida, día, horario, digo, para que la gente se lo vaya agendando. Sí, como no, eso, la rampa de salida va a variar con respecto a todos los años. No va a estar más en la, no va a estar en la oportunidad en lo que era la peatonal y Avenida de Mayo, uh-huh. Ya que
tuvimos que cambiar la fecha por las elecciones de las PASO. Tuvimos que cambiar la fecha, nos vinimos, adelantamos la fecha y la misma se va a hacer en el Parque Belgrano, donde vamos a aprovechar que muchísima gente por el tema de las vacaciones de invierno. Entonces, y a su vez se adelantó un poquito, una hora y media la largada, para que los chicos y la gente pueda apreciar un poco más el tema de la presencia de los coches de carrera, ¿no es cierto? Así que la misma se va a estar haciendo a partir de las 7 de la tarde en el Parque Belgrano, en la calle San Juan, frente al polo gastronómico. Ahí se va a estar desarrollando la rampa simbólica, donde los coches ya van a estar estacionados un par de horas antes, y va a haber a partir del mediodía va a estar la gente de Autoclásica, y a su vez va a haber coches nuestros en exhibición. Dale, José querido, estamos atentos a toda esa cobertura. Te mando un abrazo grande, gracias. No, por favor, Juan, gracias a vos. Y bueno, ya para la semana que viene vamos a tener un buen informe completo en lo que respecta más cerca de la fecha sobre los caminos, el estado de los mismos. No nos olvidemos que entre el día de ayer y el día de hoy cayeron unos cuantos milímetros acá en la ciudad, obviamente que le vino muy bien la lluvia a los caminos, y bueno, ya vamos a poder estar dialogando también con los diferentes delegados de los pueblos, que nos van a contar qué fue lo que estuvieron trabajando en los caminos para que se pueda llevar a cabo la 11ª edición del Rally Ciudad de Pergamino, homenaje a Juan Carlos Vigilio. Dale, abrazo grande. Gracias, Juan. Bueno, ahí estaba Josecito Martínez contándonos todos los pormenores del rally federal. Bueno, la gente sigue escribiendo. A ver si puedo prender la cámara, así charlo un ratito con ellos. Ahora lo vamos a escuchar a la Goa para que nos hable más de esta presentación del rally federal. Ahí prendí la cámara, Cuando me quieran poner al aire, que lo hagan nomás. Y voy charlando con la gente. Bueno, a ver qué dicen. Bueno, sí, siguen hablando del auto, de ese famoso auto Emilio, que ya proscribió, ya lo expliqué ayer. Bueno, dice la cosa por otro lado. Bueno, gracias a todos los que están enganchados, escuchando y siguiendo la transmisión. Por acá alguien me hablaba del flaco Harpe. Nacho dice, trajo el DTM a la Argentina y la Copa de las Américas también, ¿no? Sí, el BTCC trajo el flaco. Dice Hernán Ferreira, ¿dónde estaba por acá? Se me fue el chat. Dice... Juan, tenés que hacer varios videos con el flaco Harpe. Uy, qué despelote que tengo acá con el chat. Había uno que me mandaba de los pagos de Malnati. Malnati era de La Plata, ¿no? Pero él representaba siempre a otra ciudad, me parece. A ver si el que me está escribiendo que me dice de los pagos de Malnati, pero representó siempre a otra ciudad. Ahora seguramente este oyente me lo va a confirmar, que no lo puedo encontrar. Ya lo voy a encontrar. Ernesto Durlingham, le mando un abrazo, que siempre está prendido a la transmisión. A MacDoc también. Bueno, a todos. Lautarito Pérez dice, Juan, ¿qué pasa si Canapa gana una carrera en la Copa de Oro? Se arma un quilombo bárbaro y le saca la posibilidad a alguien de que salga campeón. Sermon Quilup. Dice Orlando a San Miguel representaba. ¿Viste? ¿Cómo saben los oyentes, Claro, representaba a San Miguel Malnati. Bueno, que tuvo el accidente en Pergamino con el flaco Traverso, que lo contamos en el especial con Tito Vitelli.
¿Qué pasa si Canapino gana una carrera en la Copa de Oro y le saca la posibilidad? Yo creo que sí, o sea, a ver, yo creo que si no corre en Buenos Aires y lo habilitan a Canapino a correr las últimas carreras, no va a sumar puntos. Con lo cual, si no suma puntos, no le saca la posibilidad a otro. Me parece que sería lo más lógico. ¿Era de San Miguel o era de La Plata? A ver, los que saben, César Malnati. Yo lo tengo como que era de La Plata, pero representaba siempre a San Miguel. El buchón le decían, sí. Juan me dice, no, le puedes preguntar a Giuliano directamente por qué no usar un enchapado del Torino Tulia. Eso lo dijo Tulio. Ah, tenía un oyente acá que me estaba escribiendo al WhatsApp de Clasificando, que es el 2477-209080. Dice, ¿te contó el Chueco la historia? Bueno, eso lo estamos hablando. Ya atento al programa. Hablé con Tulio, quiere que la Tulia de su fabricación vaya por el Torino actual. Usaba la mecánica Tornado esa Tulia. Ah, no tengo el nombre tuyo. Soy María, Luis María Milioz. Y ahí está, sí, también te tengo en todos lados, Luis. Te tengo en el chat en vivo, te tengo en el WhatsApp, en todos lados, Luisito. Sí, le puedo preguntar, pero no creo que se contemple eso. Juan, se extrañan los audios de tus oyentes, aprovechando para saludar al número uno, Ricardo Pereira. Y pero manden audios. 2477-209080. Todos los que están en el chat en vivo acá de YouTube y quieren mandar audios a Clasificando, nosotros los ponemos igual al aire. 247, agenden, lo voy a poner acá, mirá. 2477-209080. Ahí está. Ese es el WhatsApp de Clasificando. Escriban ahí. No, escribir y escriban acá en el chat. El que quiera mandar audio y lo ponemos al aire, 2477-209080. Ahí está. Ese es el WhatsApp de Clasificando, que está activo permanentemente. Bueno, ahora vendo y. Las bombas, dice. Lautarito Pérez me pone, ¿qué va a hacer con los TC2000 una vez que entren las SV? Y no sé, irán al Junior. El Junior no existe más, es el TC2000 Series. Irán al Series. Hoy vi un par de SV. Y hoy me contaban de que se está trabajando mucho o sea, están terminando de desarrollar un motor para la nueva generación de TC2000 que es maravilloso. O sea, si lo llegan a terminar y logran ponerlo, va a ser una bomba eso, ¿eh? Ojalá, ojalá, ojalá pase. Ojalá que el TC, y yo creo que le va a ir muy bien con los nuevos modelos, sea una bomba. Acá me pone Fernando, van a correr todos juntos. También. Sí, ¿por qué no? El tema es que los TC2000, o sea, los SV los tienen que financiar los equipos. Si los equipos financian los SV y también tienen la posibilidad de alquilar los autos actuales y que corran todos juntos, sería un golazo. Digo, ojalá le vaya bien al TC con los nuevos modelos, que no tengo duda que le va a pasar. Ojalá el TC2000 estrene los SV pronto y que tenga más de 20 autos en pista. Ojalá. Porque nada, todo hace al automovilismo. Bueno, vendemos, dale. Ahora en Montanari Fiat, tener tu cero kilómetro es más fácil y más conveniente que nunca. Tenemos las cuotas más bajas del mercado. Retirás tu unidad sí o sí, solo con el 30% del valor o entregando tu usado. Cronos, adjudicación pactada cuota 6. Toro, adjudicación pactada cuota 12. Y la nueva Fiat Pulse, adjudicación pactada en cuota 12. Acércate a visitarnos o mandanos un WhatsApp al 2477. 340622. Más info en www.montanarifiat.com.ar. Nadie mejor que Renault para cuidar de tu Renault. Poné tu flota a punto en tu empresa y seguí creciendo. 30% off en mano de obra, 15% off en repuestos. Acércate a nuestros talleres oficiales y Renault Minuto en Pergamino, San Nicolás, Venado Tuerto y Junín. Renault Car Service. Larga vida a tu Renault.
pergaminoautomotores.com.ar. Servicio El Sauce, Sociedad Anónima, roscas, transportadoras, cintas, relders, galpones, montajes, obras civiles, asesoramiento técnico y obra llave en mano. Servicio El Sauce, Sociedad Anónima, Avenida Jauregui y Santa Inés, teléfono 02477-437785. Bueno, continuamos clasificando, bueno, Rally Federal que corre en Pergamino, lo escuchamos ahora a Germán Lagoa, lo vemos a Germán Lagoa, esta mañana en la Municipalidad de Pergamino se hizo la conferencia de prensa, bueno, y esto nos decía Lagoa a las cámaras de Clasificando. Bueno, Germán Lagoa, en la Municipalidad de Pergamino se presentó oficialmente la carrera, la fecha de Pergamino. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Buen día. Sí, la verdad que sí. Una alegría enorme, un año más, presentando oficialmente el Rally Federal en Pergamino. Así que nada, contento y expectante como siempre. Bueno, ¿qué novedades trae este rally? O sea, le fue muy bien en Ramallo, viene Pergamino, que es otro clásico. Sí, veníamos de un año difícil para el rally. Sabés que la cuenca nuestra es netamente sojera y va agarrada del clima. Veníamos padeciéndolo del año pasado. Nos costó un poco el arranque, pero bueno, nada. Venimos de una carrera en Ramallo con un éxito total de público, con la ciudad contentísima, con el campeonato a pleno, con unas disputas y definiciones en cada categoría en los últimos tramos. Así que nada, creemos que vamos a tener un gran rally en Pergamino. Bueno, con algunas novedades en cuanto a los tramos, los caminos. Siempre hay una mechita que haya estado Gustavo Corchón y toda la gente de acá con Chiche Cicolone trabajando en los caminos. Chiche es muy, particularmente muy perfeccionista en tener todo bien a punto para que el piloto entienda, para que le sea fácil. Se trabajó mucho en la parte de seguridad, como siempre, en el Rally Federal, en la parte de caminos, chicaneros y todo lo que fuese en cortes. Así que, nada, siempre estas ciudades, digo, las que son históricas del Rally Federal, siempre tienen, todos los años tienen una cuotita de más para darle tanto a los pilotos como al público. Bueno, invitamos a la gente entonces los días. El fin de semana que viene, 21, 22 y 23, estaremos acá largando, obviamente, rampa de largada de 6 y media, 7 de la tarde en adelante. Y bueno, sábado y domingo los tramos de velocidad en los campos. Están todos invitados, ¿eh? Será una fiesta para Pergamino y toda la zona. Obviamente, como siempre. Gracias, Germán. Gracias a vos por estar. Movilismo argentino, qué lindo ser parte. Yo coincido con Lautarito, porque nosotros obviamente no fuimos parte porque no habíamos nacido, un detalle, de lo que fue la llegada del Guaira, de lo que fue la transición de las cupecitas a los modelos actuales, y fue una época histórica del turismo de carretera. Y nosotros hoy, como un montón de cambios sociales que se están viviendo, en lo que a nosotros nos toca y lo que nos gusta a ustedes como público y nosotros como periodistas, estamos viviendo una parte importantísima del automovilismo argentino, que es precisamente el cambio, ¿no? Junto con estos cambios de modelo del TC, vendrán los cambios de modelos del TC2000, estamos viviendo toda la etapa de Canapino, en su momento en el exterior, en su momento vivimos la etapa de Norberto Fontana, tanto en la Fórmula 1 como en la Indy, también en su momento Gastón Mazacane, Tuero, digo, es una época que a los que nos gusta el automovilismo es hermosa, ¿no? Dice Chingona Juan, si van a poner un Torino dibujado, que dibujen también un Falcon, una Chevy y una GT, y si es lo que está pasando ahora. Están dibujados, es como dice el profesor Juárez de Campeones, es la imagen del Torino, de la Chevy, del Dodge y del Falcon. Bueno, ahora esos modelos se van a cambiar por los nuevos. Y no cometamos un garrón por todos igual. Yo no coincido con eso. Luis María Emilio sí dice, sí, pero la historia que tengo... Ah, bueno, siguen hablando de Emilio. Max Casanova dice, hola Juan y amigos. ¿Cómo va a afectar al TC2000 el hecho que el TC entra en la modernidad sin hablar
que pelea con el TN Pickup TCR, dice ahora. Bueno, el TC2000 están trabajando para poner los SUV, que es lo que decía recién, ¿no? Que es el futuro del automovilismo. Bueno, ya les digo, si alguno quiere dejar audio, 2477-209080 y lo ponemos al aire. Creo que queda tanda, ¿no? Dale, vendemos. Y hormigón elaborado. Transportes Veraldi de Wilde al país. Cargas en general. Transportes Veraldi apoyando a su piloto Cristian Veraldi. Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Este año más que nunca, asegura tus vacaciones. Asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros. Lanchas, veleros, yates, cruceros y motos de agua. Cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas, incendio total o parcial y rotura de hélice. Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros. Para más información, llama al 0800 555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros. 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación. Sí, ahí estaba leyendo a Ernesto de Hurlingham, que me hablaba dice: Juan, se extrañan los audios de tus oyentes. Aprovecho para saludar al número uno, Ricardo Pereira de Pergamino. Sí, lo extraño, Ricardo. No lo tengo, no lo estoy teniendo en estos días. Pero ya les digo: 2477-209080, se los pongo de vuelta. Ahí está: 2477-209080. Ahí fue, agéndenselo. Ese es el WhatsApp de Clasificando. Si quieren, si quieren, mándennos audios ahí, que nosotros lo ponemos al aire. Lautarito Pérez, bueno, se siguen peleando por los modelos nuevos. José González, Juan, ¿qué pasa en las categorías de la ACTC? ¿Qué dice Moiras? Juan, ¿qué pasa? No sé, no te entiendo la pregunta. Bueno, no sé. No sé qué me querés preguntar, José, no te entiendo. Chingona dice: no quiero un dibujo de computadora con un motor Cherokee y que digan que es un auto. ¿Qué dice? No lo leo. Que es un auto Torino. Ah, en el Mouras, que no sé qué va. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No pasa nada. Bueno, las categorías del Mouras están bien. ¿Qué va a pasar? Siguen igual. Lo que pasa es que después quizá haya otro contrasentido, ¿no? Porque si el Mouras es una categoría de ascenso con autos, o sea, a ver, si el año que viene se reforma alguna medida aerodinámica a los actuales autos para que estén más parejos y no sean mucho más rápidos que los modelos nuevos, van a ser autos más lentos. Y si los TC Pista siguen tal cual como están, van a ser los TC Pista más rápido que los TC. Entonces digo, ¿qué va a pasar con el Moura si el TC Pista Moura, si o sea, la escalera, que son hoy un Moura, es un auto perfecto por la velocidad de curva, por la capacidad de frenado? Son autos que son reglamentos que están pensados para educar a los pilotos que después llegan al turismo de carretera. Ahora, si se desprepara el turismo de carretera, digo, ¿qué va a pasar? Que van a tener que empezar a despreparar las categorías anteriores. Ya dice, la escalera va a ser un chiste. No sé, o sea, yo ante cualquier, hasta estos cuando aparecen estos comentarios, yo digo lo siguiente: tengamos en cuenta que la gente que está encargada de desarrollar los reglamentos del turismo de carretera está capacitada y ya debe haber pensado antes que nosotros esto. Yo entiendo que va a ser así, que van a ir virando las categorías escuelas a lo que necesiten los pilotos para que cuando lleguen al TC no se encuentren con nada raro, ¿no? Dice Ernesto de Hurlingham, paisano de Hurlingham, por la neblina. No entiendo a los que no les gustan los autos o cáscaras actuales y siguen a las categorías. Habiendo tantas otras con autos modernos, vayan y llenen los autódromos en otras. Tomá. Se enojó Ernesto.
Lautarito Pérez, hay pilotos como Friedler que están más preparados que un piloto que hace 5 años corre en el TC. Bueno, mañana les voy a contar algunas otras cositas que me enteré hoy, pero ya ahora me voy, porque se me enfría la pizza. Hay pilotos que, mamá mía, dan miedo correr. Bueno, yo digo, coincido con Lautarito, ¿no? Yo creo. Me está llamando la perrita. Esa es mi perrita que torea. Y cómo le gusta torear. Bueno, leí una charla entre McDoc y Luis Emiliosi. Pienso lo mismo. 2024 gana un HB. Bueno, listo, me voy. Sigamos charlando mañana, si les parece. Gracias a todos por estar, gracias a todos por engancharse. Volvemos mañana a las 8 de la noche con toda la previa del TC2000. Cristian, sí, se enojó Cristian. Bueno, con toda la previa del TC2000, con toda la previa al Mouras, y seguimos charlando con ustedes. Se vayan tirando temas. Agenden el WhatsApp 2477-209080. El que quiera mandar un audio, que lo mande. Peléense también con audio, que los ponemos al aire. Así que bueno, será hasta mañana. Chau, gracias por acompañarnos. El que no vio y se perdió anoche el estreno de Chueco Romero, tómense un rato. Aparte, es un estreno largo, porque dura más de 1 hora. Es imperdible la nota con el Chueco. Chau, hasta mañana. Gracias por estar del otro lado. Los espero mañana a las 8. Chau.